en el marco de las festividades patronales de El Congo, la subdelegación de la Policía Nacional Civil de ese municipio coronó a su nueva soberana. Asimismo, debo resaltar el esfuerzo y acompañamiento de nuestra comunidad de apoyo de la Policía Nacional Civil del Congo, quienes son uno de los pilares fundamentales para que hoy estemos en esta celebración. Por supuesto, con el respaldo de todos los amigos y amigas de la ciudad del Congo, que de manera incondicional nos dan su respaldo. Con la elegancia que le caracteriza, la subdelegación rindió honores a su nueva reina, quien representará a la institución policial en los próximos 12 meses. Pues me siento muy contenta de ser parte de esto. Es un gran honor para mí formar parte de la policía. Pues ayudar en todo lo posible, en lo que necesitan, en darles todo lo que no tienen. Muy alegre, Ángela I, la reina saliente, nos compartió su experiencia. Que nada, darle gracias a Dios porque él fue el primero que me ayudó y me inspiró para estar en todo esto. Agradecerle a todos los policías que ellos siempre me apoyaron. Y bueno, pues para mí fue un orgullo muy, muy enorme haberlo representado en el año 2012 y 2003. Bueno, pues yo a la nueva reina lo único que le digo es de que siempre no deje la humildad aparte, que eso es lo primero, y que en todos los eventos siempre esté presente, porque nosotros como salvadoreños siempre tenemos que estar apoyando a los que son, a los hombres de la Policía Nacional Civil. Posterior a la coronación, los asistentes disfrutaron del evento en la pista de baile al son de ritmos tropicales. Con imágenes de Javier Pineda, informó Luis Vanegas, ATV Noticias.